Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Pues yo estoy aquí con ustedes otra vez dándoles lata, ¿verdad? Con mi mejor amiga haciendo esta idea que trajimos para ustedes. Es una idea que puedes hacer con tu mejor amiga. No sabíamos exactamente de qué nos íbamos a maquillar y dijimos, ay, pues ¿por qué no? Yo soy Cleopatra y tú eres una momia. Y yo dije, va. Y nos tardamos bastante y se nos fue la luz y entonces estamos sufriendo. Espero que todo se vea bien y una disculpa si no ven perfectamente, pero los pasos y todo el tutorial se ven muy bien. Bueno, entonces, si quieres saber cómo llegamos a esta receta, entonces, ahí te da. Lo primero que vamos a hacer es colocar un primer en la cara de Marce con esta esponjita de Eco Tools. El primer que estoy utilizando es de Essence y lo que hace es darle como luminosidad al rostro. Me gusta mucho porque lo que necesito ahorita para el maquillaje de Cleopatra es que se vea como muy nacaradita la piel, ya saben, ¿no? Como muy doradita y brillosita. Voy a utilizar una BB Cream que no enfocaba y me estaban ayudando a que enfocara. Ya saben que el tono se los voy a poner en la cajita de información y la vamos a aplicar como si aplicáramos nuestra base. Estoy aplicando esto como base porque es la base que utiliza Marce y no quería cambiarle su rutina básica de maquillaje. Pero lo que sí voy a hacer es colocar un poco de corrector en donde quiera enfatizar su estructura ósea, que es en los pómulos y en la mandíbula. Una vez que ya hicimos esto, vamos a sellar con All About Matte de Essence y esta brocha que es mi favorita para esto de Flower Beauty. Vamos a hacerlo por todo el rostro. El maquillaje de Cleopatra tiene un contorneo, por decirlo de esta manera, bastante fuerte, bastante marcado y ella es muy bronceadita, así que voy a exagerar bastante, bastante el contorno de Marce. Recuerden que estamos hablando de un disfraz, así que bueno, toda la técnica es bastante exagerada, pero bueno, va a valer muchísimo la pena para nuestra fiesta de Halloween. Con esta misma paleta de Wet n Wild voy a utilizar ese mismo polvito, es tan finito que sirve perfectamente para hacer el baking. Y como es amarillito, me gusta muchísimo colocarlo en la mandíbula y a los lados de la nariz como para perfilar todavía más los rasgos de Marce. Voy a utilizar delineador de e.l.f. para marcar muy, muy, muy fuerte las cejas de Marce. Recuerden que todas las imágenes de maquillaje egipcio tienen como las cejas súper tupidas y súper marcadas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a exagerar un poquito lo que son sus cejas para que el maquillaje se vea súper completo. Y después con corrector voy a borrar un poquito los errores que cometí debajo de esa ceja para que se vea perfecta. También lo voy a utilizar como prebase para las sombras. La verdad es que yo utilicé la paleta de Bon Bon Chocolate Palette de Too Faced, pero ustedes pueden utilizar cualquier café que les parezca padre para una sombra. Voy a contornear la cuenca y también voy a utilizar esta sombra negra y esta brochita de e.l.f. para marcar profundidad y que se vea padrísimo el Smoky Eye de Cleopatra. Voy a cambiar un poquito de brocha con la sombrita café que estábamos utilizando para hacerlo todavía un poquito más difuminado y que no se vean las líneas como súper, súper marcadas. Después voy a hacer un rapidísimo cut crease. Esto es nada más para que tenga muchísimo más énfasis las sombras que voy a poner en los párpados. La mayoría de los estilos que he visto en fotos de Cleopatra y todo esto tienen colores como dorados y combinados con turquesa. Así que voy a utilizar estos pigmentos de Bisú y también una sombra muy padre que tengo de Too Faced. Lo voy a aplicar con los dedos porque, bueno, es mi amiga y a ella no le importó que lo hiciera con los dedos. Pero normalmente todos los pigmentos y las sombras shimmer ya saben que brillan más y se aplican mucho más padre en los párpados si lo hacemos con los dedos.
Ya después pueden difuminar un poquito las orillas de la sombra más oscura para que todo se vea perfecto. Disculpen aquí si tapo un poquito el trazo, pero estaba un poquito nerviosa porque si de por sí a mí me cuesta un poquito de trabajo delinear mis ojos, con Marce me costó más, así que bueno, me tenía que apoyar bien. Y lo siguiente que voy a hacer es realizar, ya saben, la llave o la ankh que tiene el maquillaje típico de Cleopatra. Es un detalle bastante egipcio y muy elaborado para los disfraces de Cleopatra que vi. Y después voy a utilizar iluminador. Voy a poner también algo que no puse en el video porque es típico, nada más puse pestañas. Y después voy a maquillar sus labios de color dorado, que por la iluminación no se alcanza a ver, pero bueno, ese es el típico labio de Cleopatra, así súper dorado. Después vamos a pasar rapidísimo al de la momia. Yo voy a utilizar esta prebase que usé en Marce porque resulta que la momia pues es como, está como terrosa grisácea y como pues es obvio que no es mi tono, eso voy a hacer. Y para enfatizar todavía más mi estructura ósea voy a utilizar este crayón blanco en mis pómulos, en el puente de la nariz y en mi mandíbula. Voy a difuminarlo con el dedo porque la temperatura corporal derrite un poquito y fusiona mejor esta base blanca en lo que es mi piel, así que me gusta hacerlo con los dedos. Y una vez que ya lo hicimos, entonces voy a sellar también con el polvo blanco de All About Matte de Essence. Y lo que sigue es un paso que yo hice, pero es totalmente opcional. Compré una crema de esas que se secan y que se craquelean. Ustedes pueden hacer incluso como una pasta con, puede ser agua, leche y maicena. Y se la ponen, dejan que se seque y yo encima estoy aplicando mi base porque lo que voy a hacer después es como descarapelarla. Para que tenga esta especie de efecto como de una venda vieja o como si mi piel estuviera envejeciendo y se estuviera secando y se estuviera cayendo. Entonces, bueno, ese es el efecto que estaba buscando. Me costó un poquito de trabajo, la verdad, porque nunca había trabajado con este tipo de crema para FX o efectos especiales de maquillaje. Pero bueno, ahí le fui agarrando poquito a poco. También me puse en el cuello como para que se viera tipo tráquea y lo que estoy haciendo ahorita que ya se secó es como desmoronarla. Entonces, bueno, le estoy craqueleando y como pueden ver, sí se nota bastante como si se hubiera descarapelado mi piel. Después voy a aplicar un poco más de polvo encima. Y lo que sigue es solamente los detalles. Lo que quiero es que se enfatice muchísimo más ese craqueleo y ese como descarapelado que tengo ahorita en la cara. Entonces eso es lo que estoy haciendo con mi crayón, como pasarlo por encima para que se marquen más esos detalles y con el dedo descarapelar todavía más esa parte de mi rostro. Lo mismo voy a hacer en todos los lugares en los que puse la crema, que obviamente ustedes pueden colocarla en donde más les plazca, ¿verdad? Y que se vea padre o como ustedes están buscando. Después voy a utilizar una sombra gris con café para poder marcar todo lo que es mis sombras, ¿no? Que se vea como una momia chupada, ya que yo estoy súper redondita. Entonces estoy intentando que me vea como una calavera. Les voy a pegar todos los links de mis maquillajes de Halloween del año pasado, porque ahí muestro mucho cómo hago todas estas técnicas de manera muy, muy fácil. La verdad es de lo más fácil que hay. También se puede aplicar para maquillaje de calavera y se va a ver padrísimo. Voy a difuminar esas líneas súper marcadas. Y bueno, ahorita solamente estoy marcando en donde creo que se va a ver mejor la sombra de una estructura, o sea, pues ya saben, súper marcada, ¿no? Lo mismo voy a hacer también en mis sienes, en la parte de la frente, para que se vea todavía más como si fuera un cráneo. Esta técnica también es súper fácil, lo único que se hace es como marcar muy muy bien la huella de la brocha y desplazarlo hacia abajo, y entonces prácticamente solito te queda el efecto de difuminado de sombreado, se ve bastante padre y es de lo más sencillo que hay. Y con las mismas sombras voy a empezar a hacer todos los detalles de la sombra de mi cuenca y también voy a utilizar esos mismos colores para mis párpados, como si fuera un smokey eye, pero
muy como Messi, muy desordenado, ¿no? Que no tenga orden, no pasa nada, eres una momia, o sea, no tienes que verte como perfecta. Así que eso es lo que voy a hacer. Pongo sombra oscura en donde quiero que se vea profundidad y clara en donde quiero que se vea más volumen. Y se va a ver así. Una vez que ya marqué todos los detalles, voy a marcar también mis labios y a poner como si tuviera tierra en ellos, con la misma sombra gris. La verdad está bien fácil este maquillaje. Y voy a delinear mis ojos y a poner pestañas postizas para que sea como una momia más femenina. Después los últimos detalles van a ser el sombreado del cuello que les estaba platicando y me puse unas vendas en el cabello y tú y tu mejor amiga ya están listas. Espero que les haya gustado esta idea que trajimos aquí mi amiga Marce y yo. La verdad es que pues fue algo difícil porque nunca había trabajado con la crema esta que se craquelea. Se lograron algunas cosas padres, pero no importa porque, o sea, eres una momia, ¿no? Entonces, bueno. Hasta donde sé, no son muy estéticas. Y el maquillaje de Cleopatra creo que es todavía más complicado que este porque este se puede hacer como súper al aventón y queda súper, súper bien. Pero el de Cleopatra sí es como exactitud y este es un collar, así que también no tiene que ser como que se corten el fleco para verse. O incluso una peluca tampoco. Sí, yo también lo pensé. Y dije, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Se dejará cortar el fleco? Y si se deja cortar el fleco. Pero no quise lastimar a mi amiga. Solamente le pusimos este hermoso collar. Todo esto es iluminador dorado. En persona se ve todavía más cool. Desgraciadamente, como les conté, la luz no está en nuestro lado el día de hoy porque está súper nublado. Bueno, en realidad espero que hayan disfrutado de este video. También les voy a dejar el link en la cajita de información de mi canal de vlogs, en donde también vamos a vloguear toda la visita de Marce, que se quedó aquí conmigo durante 2 semanas. Llevamos una semana juntas y todavía nos queremos matar. Y bueno, la verdad está muy divertido, hemos visitado cosas y lugares muy padres, así que sí les recomiendo que vean el vlog. Ya saben, síganme por Facebook, Instagram y Twitter y nos estamos viendo en el siguiente video. Los quiero mucho y Marcia también los quiere. Sí, los quiero. Los quiero mucho y les mando un beso. ¡Mua! ¿Qué es eso? ¿Se poseyó la computadora o qué?